Hola, ¿qué tal amigos de Padel TV? Soy el profesor Fernando Leos en el Complejo Deportivo Aventura. Para la clase del día de hoy vamos a desarrollar la salida de dos paredes. Sería la salida de la esquina de la cancha. Arrancamos con los ejemplos. Una de las pelotas más complicadas para el jugador siempre es la pelota que va a la esquina. ¿Sí? Es lo que llamamos salida de dos paredes. ¿Por qué? Porque tenemos dos situaciones totalmente diferentes. Una, la pelota que ingresa, toca la pared del fondo, luego la pared lateral y tenemos que jugarla para adelante. Y la otra es cuando primero toca la pared lateral, luego la pared del fondo y tengo que jugarla para adelante. Como son dos situaciones diferentes, entonces yo tengo dos situaciones de juego que resolver. ¿Sí? En principio lo que hacemos es estar en diagonal siempre a la cancha, esperando esa pelota cruzada. Y sí o sí lo que hago es, primeramente me pongo de costado, bajo la paleta, el armado bajo y la cara abierta, de esta manera. ¿Okay? Esperando siempre para el jugador de revés, esperando siempre la pelota primeramente con el revés. Sería en el caso de que entre primero a la pared del fondo y luego a la pared lateral. Como esta pelota acá, ¿sí? Ahí para adelante y ahí la juego con el revés, ¿ok? Ahora, en el caso de que esa pelota entre primeramente a la pared lateral y luego a la del fondo, lo que hago es, como estoy esperando de esta manera, giro sobre esta pierna y juego para adelante, ¿ok? Sería, básicamente, espero acá, esta pelota sale y yo la juego acá, ¿sí? Vamos a trabajar primeramente de este lado, que es para el jugador de revés, y dijimos que va a esperar de esta manera. Ahora vamos a pasar con el ejemplo. Bien, acabamos de ver el ejemplo de la salida de dos paredes de un jugador de revés, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer para el jugador de drive que juega con la mano derecha, vamos a hacer un espejo de lo que estuvimos viendo del lado del revés, ¿sí? En este caso sería siempre en forma oblicua a la cancha, el jugador se pone de costado, el armado bajo, la cara de la paleta abierta y siempre el primer golpe que espera el jugador de drive es con el drive. Siempre mirando a la pared lateral lo más cerca posible, ¿ok? Esperando a que esa pelota entre a la pared del fondo, salga a la lateral y pueda jugar de esta manera. Segunda opción es el giro para dentro de la cancha y jugarla con el revés. En el caso de que tengamos un jugador en el lado del drive que sea zurdo, sería exactamente igual a lo que hace el jugador de revés, ¿sí? Le espera siempre mirando la pared lateral, con el golpe de revés, la cara abierta y el golpe bajo, ¿ok? Pasamos al ejemplo entonces ahora de cómo sería para el jugador de drive. Entiéndase que en esta oportunidad estamos trabajando la postura del jugador, ¿sí? Ya sea el jugador de drive o el jugador de revés, ¿no es cierto? Para la defensa de las pelotas que van a la esquina.
La esquina suele ser siempre una situación complicada. Ahora bien, el jugador tiene la opción de elegir jugar por abajo y estar atento nuevamente para la volea del contrario, o si se siente cómodo puede salir ya con un globo tratando de pasar a la zona de volea para ganar la red e intentar cerrar el punto. En conclusión, para que este golpe nos salga bien, básicamente lo que tenemos que hacer es ponernos siempre de costado mirando la pared lateral, lo más cerca posible, por si esa pelota se abre mucho al medio, entonces como para tener radio, como para poder girar y salir con una buena pelota. Y esto ha sido todo, amigos, en esta edición de Padel TV. Los esperamos en el próximo programa. Muchas gracias.